Sí. Dame Ibrahimovic, a ver qué dijo. Quiero escucharlo bien, porque lo leí, no lo escuché todo, pero hoy le contestó el Kun Agüero, ¿eh? A ver, Zlatan, ¿qué dijiste? De Argentina, de Messi, de los jugadores nuestros. A ver. No, Messi es considerado como el mejor jugador de la historia. Entonces, si vous voulez vous souvenir de la Coupe du Monde du Qatar, c'est l'Argentine. J'étais sûr qu'il allait gagner, parce que si vous êtes là et que vous ne gagnez pas la Coupe du Monde, c'est très triste. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner encore une Coupe du Monde, Mbappé. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine. And he will be remembered. Parce que but the rest Messi, that behaved on se souviendra de lui. Mais les autres qui se sont mal comportés, ben on ne peut pas respecter ça. C'est moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau de football. Pour moi, c'est un signe que... Ganaron una vez y no lo van a volver a hacer, dice. Se portaron mal. ¿Quién se portó mal? Debe hacer referencia con el tema de Países Bajos. Bueno, se portaron mal los neerlandeses. Pero el que dijo anda para allá vos fue Messi. Y sí. Es al que está salvando. Exacto. No entiendo lo que dice Zlatan. Pero el que salió a defender a la Argentina fue el Kun Agüero. A ver. Bien, Sergio. Zlatan. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Bueno, no sé cómo se llama. Es lo mismo. Es un nombre bastante difícil. Mejor decirte Zlatan. Zlatan, antes de decir eso, quizás era mejor redondear que yo prefería que gane Francia, por ahí. Para hablar de que los demás se portaron mal. Entonces, si se portaron mal, después vos decís que lo decís como profesional de alto nivel. Como diciendo, ok, que vos jugaste, sí, yo también jugué de alto nivel, pero recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo, ¿no? O sea que al final no tiremos piedras y después nos van a volver a tirar, ¿no? Lo sé, como el famoso en Argentina, para que te explico, es no escupa para arriba si te va a caer. No sé. O recordemos en la cancha que tenés comportamientos, digamos, malos. Listo, lo liquidaste a Zlatan. Bueno, en realidad, él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Así que, es más, capaz que también me hablas a mí, porque yo estuve ahí también. Así que me coincide. O sea, siento que también me tiraste cacona a mí. Y bueno, yo te tiro cacona a vos. Entonces, pues, lo siento. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar. Y Messi es el mejor del mundo. Bueno, ahí estaba el Kun Agüero. Si te sobra la silla blanca, Kun, que le veo... La puede mandar. La puede mandar, porque la blanca está bien de rodita en la negra, porque le estaba dando la rodita. No, y la blanca está libre.